cambio de ellos en la parte del estado anímico. Vi un equipo que plasmó en el terreno de juego gran parte de lo que trabajamos. El estado anímico del grupo necesita una victoria. Entonces llega el empate y empieza otra vez la inseguridad. Las situaciones de riesgo que generamos nosotros fueron mucho más claras. Nos faltó de pronto esa contundencia para llevarnos los 3 puntos hoy. Tuvimos que plantear un juego inteligente. Es un trabajo táctico, posicional, donde tenemos que cumplir funciones. Saludos para todos en Colombia. Comienza la primera parte de Once Caldas ante Atlético Bucaramanga. Y narra en Win Sports Más, Luis Antonio Pasos. Win Sports Más. Qué gusto, qué placer, qué honor relatar el fútbol colombiano a través de Win Sports Más. Aquí ya comienza la primera parte, ya se mueve la pelota. Uy, qué error, la gana Quiñones aquí para el primero y salva Chaverra. Y salva Chaverra, aquí lo tuvo Quiñones, una aproximación rapidísima por la izquierda. Comentario de Samuel Vargas. Ve la maniobra, es una salida fallida por parte del Bucaramanga, presión, recuperación, pero vea. ¿Cuánto tendrá que ver el estado del campo de juego? ¿Se la lleva con la cara a partir de presionar, de desconfiar? No, tiene que ver más con un tema técnico que con un tema del campo de juego. A la hora de llevar la pelota se le quedó en el toque previo, no la pudo acomodar y además estaba perfilándose para la izquierda cuando es diestro. Se equivocó, pero era una linda opción. Aquí viene Meléndez y ataca José Uber Escobar, lo tuvo. ¡Lo tuvo Meléndez! Sí, señor. Ambas maniobras de riesgo, una por bando, nacen de errores groseros en el balance individual. Acá, mal cálculo, pierde el duelo, recupera la pelota. El hombre del Bucaramanga que remata fuerte buscando cruzar el impacto. Acá tenemos más virtud del guardameta. Porque vea que la quiere acomodar, pero llega lejos con esa mano firme el arquero Escobar. Y ataja una maniobra clave para la visita. Va avanzando. Atención, viene Guzmán. Guzmán que la toca. Carriazo que llega para gol. ¡Quiñones! ¡Quiñones! Dice que no. Dice que no. Cuando Nelson remataba, se marca un fuera de lugar que lo vamos a ver al minuto 33. Samuel Vargas. Finita, pero sí. Maniobra cerrada, pero vea una nueva aproximación para el conjunto local que cuando consigue construir, fluir y penetrar resulta muy peligroso. Balón al área, Marco Pérez ahí para que le pegue a Marcelino. ¿Alcanza a tocar la noche? Berra, me parecía que sí. Pero el juez señala lanzamiento de puerta ya terminando apenas este primer episodio, Samuel. Y se puede elaborar, Luis Antonio, no solamente en corto, no solamente triangulando a 2 y 3 metros, también lanzando, saltando líneas de presión del rival, de clavijo a Pérez, del 3 al 9, y el 9 que se la cede al mediapunta. ¡Ojo! Viene Brian Fernández, le pegó muy suave, quiso acomodarla y José Uber se queda con la pelota. Están reclamando algo allá. Estamos viendo la jugada, así que no observamos qué fue lo que pasó. ¿Sabe qué es? Pedían tiro de esquina. La gente del Once Caldas seguramente fue a buscar el tiro de esquina. Inteligentemente Chaverra habrá reanudado y era una ocasión manifiesta de gol. Vamos a verla, vean. Acá, centro, pivoteo, remate. Claramente la ataja el arquero. Es un atajadón de Chaverra, como usted bien lo marcaba. Y como le contaba, al darse cuenta que el juez dio saque de puerta, reanuda, lanza. Al número 9 que controla, se le queda un poquito el balón, ¿no? Y luego define mal Brian Fernández. Termina siendo el arquero Chaverra del Bucaramanga el hombre más destacado del partido y el Bucaramanga es el equipo que más balones recupera en liga, 57 por partido. Álvaro Meléndez sigue siendo clave en el ataque del Bucaramanga y raro que Brian Fernández, que comenzó muy fino en las primeras jornadas del campeonato, perdiera ese mano a mano contra el portero de Once Caldas. Le sigue costando mucho al blanco blanco hacer gol. Y como decía Corredor, falta una victoria para que por lo menos la confianza regrese al blanco blanco. Segundo tiempo. Mucho más fútbol. La retiene otra vez el conjunto bumangués. Primero con Hernández, ahora con Bruno. Le dio carreazo y es falta. Ahora le favorece el Atlético Bucaramanga, Samuel Vargas. Y es falta y tarjeta, David. Sí, señor. La primera para el Once Caldas, para Marcelino Carreazo. Marcado con el 21. ¡Oh! A ver, don Luis Antonio, por el sector y por cómo va, es susceptible de expulsión. Porque es una plancha a una zona de alto riesgo de lesión, que es la zona del talón de Aquiles. La saca baratísima Carreazo. Domina el esférico. El 11 desde el centro con Guzmán. Ahora con Clavijo.
manda de frente buscando a Marco Pérez, marcaba el Pecoso que se da, quedaba solamente en intenciones. Viene Marcelino, ¡qué pelota le mete a Marco Pérez! Y no alcanzó a tocarla, no alcanzó a cachetearla, no alcanzó siquiera a acariciarla y se salvó aquí el Bucaramanga, Samuel. La intervención de Carriazo muy activo en la segunda parte, vea, ¿por qué poquito? Tema de cálculo, tema de timing, el centro es preciso, hacia adelante a la carrera, pifia el defensor y se lanza tarde Marco Pérez. No termina de desconfiar, pensó que el defensor iba a despejar la pelota y se lanza tarde y era una opción clarita para Once Caldas, que es superior, genera opciones, pero no concreta. Balón que juega Robert Mejía, tocó para Guzmán. Mejía con la pelota, la pide Murillo por la parte derecha. Traslada Robert Mejía, mete para Murillo. Ahí tiene buen respaldo justamente con Quiñones, que se va sumando a respaldarlo. Mete allá al área para el golpe de cabeza. Le quedó Marcos Pérez con el pecho, la bajó. Aquí la clavó y la clavó. Robert Mejía la clavó. Y usted lo marcaba, don Luis Antonio, larga secuencia de pases, precisión, fluidez, circulación, profundidad y ahora sí contundencia. Muy linda maniobra colectiva del Once Caldas, centro cruzado otra vez Pérez, que no ha estado muy activo en definición, fundamental ¿para qué? Para descolgar la pelota. Pivota, se la deja viva a Mejía, que pisa al área, remata fuerte abajo, cerca del guardameta, imposible para él y marca el 1-0. Avanzando, Zuluaga la pisa, la domina, manda al medio ahora para Acosta, Michel Acosta, el uruguayo, la Gómez Hernández, la filtra buscando a Brian, atención, peligro aquí para gol de Meléndez, para gol de Meléndez, ¡gol! Toda la maniobra nace de un error en salida del Once Caldas, adelanta el bloque el Bucaramanga y comienza a construir y deriva en este muy buen desborde por el sector derecho. Si bien no es pivoteo de Fernández y termina forzando el error. Y luego Meléndez busca el palo del arquero, remata potente arriba y marca el empate. Balón que va abierto para Micolta. Va a llegar Micolta, 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 Micolta. El Pecoso Correa que hace un estupendo cierre porque aquí Micolta estuvo cerca de clavar el segundo para el Once Caldas. Y es interesante lo del blanco blanco porque construye en corto pero también lanza para buscar saltar líneas de presión. Qué bien por Mejía. Panorama de la cancha clarito en la cabeza. Busca al extremo derecho que engancha para adentro y hay un cierre muy bueno. Cortesía. Ay, 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 ay. Penal. Esa mano ahí a esa altura es antinatural. Véala. Desprendida. Abierta, contacta la pelota y una pelota que va en ruta hacia la portería del Bucaramanga. El señor Mauricio Mercado de Sucre dice que es el final, se acabó, se terminó. Fue empate en el palo grande entre Once Caldas y el Atlético Bucaramanga.